Hola amigos, a veces las apariencias se engañan y para cubrir las apariencias a veces se hacen atrocidades. Bienvenidos a este live que estamos haciendo, ya fuera de broma, bienvenidos a este live que estamos haciendo para leer las cartas de Agustín. Hacia Pato, yo he escuchado muchísimos comentarios, sé que hay muchas, muchos puntos y contrapuntos, y creo que es interesante también hablarlo y platicarlo, porque es importante no solamente apuntar a las personas, sino tratar de tener un poco de empatía. ¿En qué sentido? En el sentido de ver qué es lo que hace que una persona llegue a esos niveles de sentirse tan presionado para tener que dañar a una persona o matar a una persona de esta manera. Entonces, vamos a estar leyendo las cartas. Son poquitas, pero benditas y bastante buenas. Así que ahorita me voy a conectar con Emilio, que nos hace el buen Agustín Corcuera. El buen Agustín Corcuera. El Agustín Corcuera va así a tu mae. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué onda, Emilio? ¿Cómo estás? Muy bien, Cris, ¿tú? Bien, gracias. Pues aquí, emocionados todos de leer las cartas. Qué bella introducción te echaste, con musiquita. ¿Qué tal, ¿Te gustó? ¿Te gustó? Pues ya ves, muy entrando en la Casa de las Flores, en el mood de la Casa de las Flores. Primero, antes de empezar a leer las cartas, me gustaría saber cuál es tu opinión, porque mucha gente ha estado diciendo es que no, ¿por qué van a leer las cartas? La neta es que nada puede perdonar lo que hizo Agustín. Porque pues es homofobia y es un crimen de odio, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo ves desde la parte actoral y cuando hiciste estas cartas y cuando construiste a tu personaje de Agustín? ¿Cuál era tu razón? Pues mira, es difícil empatizar con un asesino, ¿no? Y con alguien pues como de ese tipo de personalidad. Entonces, yo estuve buscándole por todos lados cómo empatizar y cómo encontrar también capas. A mí lo que se me hace interesante en este tipo de historias es que no solamente hay una historia, no solamente es esta persona que hace estas acciones, sino que tiene un detrás y tiene otras capas, que eso me parece interesante. Entonces, digo, en forma lo quería hacer contigo también como pues para crear un poco la relación entre estos dos personajes. Digo, tú y yo ya nos conocíamos un poco, pero igual siento que siempre ayuda a hacer actividades así con tus colegas actores con los que vas a trabajar. Y pues es divertido y, digo, es medio intenso también, pero más que nada era un poco para eso, era un poco para, pues para entender, para ver qué más puede haber ahí. Y para poder contar una historia de traición, porque si no hay un amor antes, ¿cómo va a haber una traición? Digo, en el texto ya está muy claro lo que pasaba y lo que hacía Agustín, y eso es trágico y eso ya tiene un mensaje. Pero ¿qué más le puedes ir agregando, no? ¿Qué tanto se querían? ¿Qué tanto no lo quería? ¿O qué tanto lo estaba usando? Exacto, hoy la gente va a poder escuchar un poco de cómo se conocieron, de cómo fue evolucionando esta relación, que de pronto no lo vieron en pantalla, pero por eso para mí, y creo que para el público también es importante que escuchen un poco de la parte que había detrás. Entonces, sí, ¿qué te parece? Es algo que creamos, ¿no? Como para, pues para inventar una relación y ver cómo había pasado, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo fue su primer beso. Pues es un poquito eso y vamos a estar contando creo que son cuatro, ¿no? Son cuatro cartas
Yo, como les digo, no era mi intención que nadie las escuchara nunca. Entonces me pone un poco nervioso leerlas, en especial la última, pero vamos a compartirlas y ya nos contarán qué les parece. Ok, ¿quieres que yo empiece con la primera carta que recibí? Va, pero contamos un poquito lo previo. ¿Quieres que A cuente ver, lo previo? cuenta tú la historia de cómo me conociste a Pato. Ok, ya se conocían, bueno, nosotros inventamos esta historia, ya se conocían, porque están en el mismo entorno social, entonces probablemente desde chavos. Nunca había habido un acercamiento real, más que probablemente alguna vez que Agustín y sus amigos lo bulearon en la escuela, pero por cómo eran como personas, pues nunca hubo un acercamiento ni una amistad. Y tenemos un... Yo había inventado que pues, a Agustín se le muere su papá y la familia está pasando como por una cosa económica y están en el club deportivo en vacaciones, toda la gente de ese rubro social está afuera y Agustín va a las canchas de tenis a buscar a un amigo, a un entrenador o a alguien con quien jugar y está todo desierto y solo está O a Paco alguien a quien ahí. verle las nalgas, Exactamente. Y está Paco ahí practicando su salida y entonces ya empieza. En algún momento había pensado como que Pato le decía, o sea, como que no se hacían, no se pelaban, como que se ignoraban, y en algún punto Pato se volteaba y le decía como, güey, llevo horas aquí y no ha venido nadie. Si quieres jugar tenis, pues juguemos. Y el otro, pues nada más, Agustín nada más dice, pues sí, o sea, no hay nadie viendo, me da igual. Emilio, entremos en ficción. Esto sucedió. Esto sucedió. Esto sucedió. No, 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 no digas, Cuéntame. le inventé, yo le puse. No, esto sucedió. Ay, qué rudo. En especial con la última, qué rudo, pero pues va. Lee esta, Oh, bueno. ya que tienen lo previo. Esta fue la primera carta que recibí como Pato de Agustín. Hola, Patricio. Estuvo muy bueno el partido. Me diste en la madre. Eres muy bueno en el tenis. Eres bueno en general. Gracias por escucharme. Como te dije, no estoy acostumbrado a hablar así con mis amigos. Me has hecho ver otra parte de mí y al conocerte un poco ayer, me doy cuenta que he sido muy carbón contigo. Cabrón. pero por las cosas que te ha, pero con las cosas que te he llegado a decir es solo que eres diferente y pues los demás no lo entienden y eso se presta a que pase todo esto. Tú sabes a qué me refiero. A lo que voy es que yo sí te entiendo. Esta carta queda entre nosotros y como te dije ayer, lo que platicamos también queda solo entre nosotros. Estoy confiando en ti, cabrón, de la misma forma, por lo que te escribo esta carta, supongo. Es para decir que tú también puedes confiar en mí. Tu amigo A. Porque a mí me tuviste mucho tiempo sin saber quién carajos me estaba mandando cartas con una letra A. Pues porque no podía poner a Agustín, porque si pongo a Agustín y alguien está, van a saber que fui yo. Entonces, Pues sí. Nada más hay que quitar cuántos gays en el club habían que se empezaran con A. Y de exacto. ahí, la Y siguiente, esto sí, siento que era como un, nada más como un hacerte saber que tienen algo en común y como un acercamiento y pues ver qué pasaba después, Bueno, ¿no? después de esto, mi gente, después de que yo recibí la carta de Agustín, la verdad es que a mí siempre me gustó. Siempre me gustó Agustín. Siempre me gustó la forma en que me miraba. Me gustaba que me mirara así, con ganas cachondas. Y bueno, me atreví a dejarle un avión de papel en el parabrisas de su coche. Y pues esto fue lo que me escribió después. Sí, el avioncito nada más decía así como, decía una nota muy fácil, así como, oye, jugamos tenis otra vez, algo así, ¿no? Yo Sí. voy a estar esperando a usted. Y luego,
Léeme la carta que me escribiste. Y ya luego, a ver, la voy a leer aquí porque. Pero... Originalmente te iba a escribir para pedirte que no digas nada, para asegurarme que no cuentes lo que pasó en las canchas de tenis. Ah, es que no contamos lo que pasó en la cancha de tenis, tenemos que contar eso antes. Okay. Porque entonces tú, porque acuérdate que tú me dejabas el papelito para volvernos a ver, y entonces nos volvíamos a ver en el tenis, y ese día hubo una tormenta, y nos dábamos nuestro primer beso. Bueno, cuéntale a la gente, cuéntale a la gente. Y yo después yo leo la carta mejor. ¿Sí? Sí, cuéntale a la gente lo que pasó ese día en las Vale. canchas de tenis. Y pues, pues nos quedamos a ver en las canchas de tenis otra vez, igual estaba desierto, porque seguías yendo vacaciones, y empezó a llover y recogiendo las pelotas, como que nos acercamos, y Pato le da un beso a Agustín, y Agustín se pone agresivo y lo empuja y le dice como, ¿qué te pasa, cabrón? Y luego como que se le queda viendo. Y lo jala, ve alrededor que no hay nadie, lo agarra de la mano y se lo lleva a un rinconcito y pues que le da un beso también a Agustín, a Patricio, y ese es el primer beso. El primer beso de Agustín y de Pato. Y bueno, y esta fue la carta que nos llegó después. Originalmente te iba a escribir para pedirte que no digas nada, para asegurarme que no cuentes lo que pasó en las canchas de tenis, para amenazarte si fuera necesario. Primera red flag, gente, de que esto no estaba yendo bien. Pero te vi hoy en la escuela. Y vi que hiciste como si no nos conociéramos, como si no hubiera pasado nada. Estoy en una posición difícil, creo que lo entiendes, y eso me pone tranquilo. Debo confesar que no puedo dejar de pensar en tus labios. Nunca había sentido algo así. Por un lado los quiero olvidar y por otro no puedo esperar para que vuelva a suceder. Es probable que me esté volviendo loco, pero mi papá dejó una casa en Cuernavaca. Con todo y alberca, billar, cancha de tenis. Ya nadie va, mi mamá no se atreve a pisarla. Demasiados recuerdos. ¿Vamos? ¿Qué dices? Invéntale algo a tus papás y te espero el viernes en la curva después de las clases. Di que sí y no le digas a nadie más. Bueno, Y pues se fueron, ¿no? Se bueno. fueron. Esta vez no me dejó plantada Agustín. La verdad es que cumplió su palabra. Nos vimos en esa curva. Nos encontramos en un punto, nos seguimos, obviamente cada quien en su coche. Y después, ¿qué pasó? Y después, ¿qué pasó, Cris? ¿Qué pasó en Cuernavaca Pues cuando pasó andaban lo que tenía allá? que pasar, ¿no? Pasaron cosas que no se pueden hablar No, claro que se en pueden este tipo hablar. de... Tuvimos sexo, ¿por qué no? Tuvimos sexo homosexual, así con todas las palabras. Tuvimos sexo homosexual en Y Cuernavaca. fue hermoso todo lo que pasó. Fue hermoso y sabroso. Y lo hicimos en todos los lugares que dijo en la carta. En la cancha de tenis. En la red de la cancha En de el tenis, billar. en la mesa de billar, en la alberca, en el cuarto de sus papás, de la chiquis, en el cuarto de la chiquis, todo ahí, o sea, estuvo muy bueno, pero pasó algo que no estuvo tan chido, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nos vio un vigilante o velador, no me acuerdo, y Agustín se puso una vez más un poco agresivo porque lo vieron Flag number two. y te corrió, y él se quedó ahí y amenazó al siguiente día al velador, y luego te escribió otra carta Okay. que la vamos a leer. Okay. Ok. Estuvo muy arriesgado, pero no me arrepiento.
El velador no va a decir nada. Eso ya lo arreglé. Perdóname, pero tienes que entender que si alguien se entera, si mi mamá se entera, esto la arruinaría. Nos arruinaría. Ya me mandó una vez a un internado de caballeros y bueno, al final no estuvo tan mal. Pero si se entera de esto, me mata o peor, me saca a la calle. Estoy muy confundido. Ya no entiendo nada y al mismo tiempo algo es muy claro. Y te lo tengo que decir. Estoy completamente enamorado de ti. Sé que no está bien, sé que es imposible que estemos juntos, pero cuando estoy contigo, no siento que esté mal. Cuando estoy contigo, siento que todo es posible. No sé cómo lo haces y no sé qué vaya a suceder, pero como dices tú, tenemos este momento. Y yo solo quería hacerte saber que en este momento yo soy tuyo. Ah. Firma A. Pues sí, me corrió de su casa. La verdad es que no es algo de lo que no estuviera acostumbrado, porque como me pasó en otros varios capítulos, la gente le tiene miedo a lo que dirán. Y bueno, hay mucha gente que está haciendo preguntas. Después de terminar la última carta, estaremos contestando sus preguntas y platicando un poco más de esto. Y bueno, después la siguiente carta fue justo cuando Virginia nos cachó dándonos un beso en su pedida de boda. Y Agustín me dijo que se iba a casar con Virginia y me empujó. Tercera red Hijos, flag. esta es muy dura, esta es muy Tercer dura. strike. Está muy Amiga, date dura. cuenta, como dicen por ahí, amiga, date cuenta. Entonces, llegó a esta última carta que está por acá. Que me la mandó con foto, por si la necesitábamos. Sí, y bueno, ¿qué te parece si leemos la última carta? Vale. Es muy ruda esta carta. A mí, yo no la he leído, creo que desde que te la escribí, te la di, pero me acuerdo que me metí muchísimo y usé palabras que nunca usaría, o sea, como que me metí mucho y sí me hacía llorar, entonces no sé. ¿Quieres que la lea yo? Léela tú. Va. Esto es una noche antes de Año Nuevo, es una noche antes De de lo que la tragedia. pasó. Querido Pato, nunca me había sentido tan vulnerable ante otro hombre. Veo tus ojos y me pierdo en un mar de sueños, abrazado en las olas que revuelca cada uno de tus besos. Cuando te dije que me escapo contigo, lo dije con sinceridad, pues cada fibra de mi ser se eriza cuando estoy contigo. En un mundo ideal, tú y yo seríamos la definición de amor, porque quiero que sepas que te amo. Te amo con todas mis fuerzas. Me da miedo amarte, pues va en contra de todo lo que conozco. Me caso con Virginia porque es lo correcto, porque soy un hombre y un hombre tiene que estar con una mujer. Pero ten la certeza de que mi amor es tuyo y que no es mi intención lastimarte, pues nunca haría algo para lastimar a la única persona que me ha querido como soy. Mientras escribo esta carta, escucho. Me duele, pero tengo que pensar en mi futuro y aceptar mi realidad. Dejar de soñar. Con amor, tu Gloria. A. ¿Qué ruda es esa? Y bueno, sabemos lo que pasa después de esta última carta. Obviamente, para Pato, esta carta lo hace, pues, cuestionarse más cosas, pensar que tal vez puede salvar la relación todavía con Agustín, que tal vez si habla con él, si se acerca a él, lo malo es
que, bueno, él empieza a tomar alcohol y en un momento no está pensando tampoco en muchas cosas, y creo que en su búsqueda por la libertad, pues terminó esto, terminó pasando esto, lamentablemente. Y bueno, es algo que sucede en la actualidad, saliendo ya de las cartas, es algo que sigue sucediendo en la actualidad, que las personas siguen siendo asesinadas en manos de su propio amor. No Sí, y solamente las sabes qué. personas homosexuales, sino muchas mujeres también terminan siendo asesinadas por sus propios novios o por sus propios esposos. Entonces, es una situación fuerte, es una situación grave que creo que se tiene que poner en la mesa, no solo la homofobia, sino la violencia de género La y... discriminación, ¿no? Y algo dijiste ahorita también, que estabas diciendo como a lo mejor Pato porque tomó y no supo. No, güey, es cagante que tengas que estar viendo cómo comportarte y cómo ser tú. O sea, estamos ya en un punto en la historia y en el tiempo donde nos podemos aceptar y puedes ser tú y puedes ir a, debería de ser normal, ¿sabes? Porque es normal. Es normal y es muy molesto que todavía estemos pasando por una situación en la que hay gente que no lo ve como algo normal. Entonces tenemos que aceptar al prójimo, querernos, respetarnos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué tal si nos vamos a las preguntas? A ver qué la gente tiene preguntas, Como que se seguro. comentarios, mentadas de madre. Pensé que iba a llorar, Cristian, leyéndola. Nada más sentí así mi nudito aquí, pero me contuve. Lo mejor que vivimos en la Casa de las Flores. A ver, tú... Híjoles, es que todo estuvo increíble. O sea, solo entrar, yo ya veía la serie y me gustaba, entonces solo entrar a la casa, ¿no? O sea, entrar y estar ahí. Y ser parte del programa, o sea, de la serie, está increíble. Yo la verdad, a mí No sí me sé tú. encantaba estar en la Casa de las Flores porque cada vez que pasabas en tu coche, siempre te veía cuando estaba con Virginia y la verdad es que... Pues por eso ese era mi mejor momento de estar en la Casa de las Flores. En la casa de la ciudad. A ver. A ver. Pato fue el padre de Paulina. A ver, esto ya, de verdad, quien no lo tiene claro todavía, es porque no entendió nada. Sí, Pato es el padre de Paulina. Así de fuerte. Creo que Pato merecía a alguien mejor, ¿de acuerdo? 100% de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Ey, que si estuvo rico el sexo homosexual. El sexo homosexual es delicioso. Si no lo has probado, Se grabó la historia que contaron entre Pato y Agustín. No, esto viene a, o sea, viene saliendo de unas cartas que Emilio, como actor, me escribió al personaje de Pato antes de, durante el proceso de todo esto. Y esta es como la historia detrás de lo que ustedes vieron. Entonces, pues sí, así es. Sí, es algo como que nos creamos nosotros para poder entrar bien a estos personajes y tener un poquito más de historia y poder tener un poco más de emociones cuando estemos juntos y poder hacer un poquito más nuestro trabajo. ¿Agustín nunca se arrepintió de lo que le hizo a Pato? Sí, yo creo que todo el tiempo. Yo creo que de ahí se volvió un mega alcohólico y no sé, me lo imagino como
de estos que están Pagándole a casados. chacalillos ahí para que se lo Ajá, que se cogen un güey y luego justo acaban y se ponen agresivos y luego como que lloran un poquito, pero son como muy machos, pero en realidad es muy triste su existencia. A ver. Déjame ver aquí qué más. ¿Habría otro final entre Agustín y Pato? Pues eso es, yo creo que es la conversación que también es importante abrir en este tema. De también cómo darte cuenta que tu pareja, independientemente, ¿no? En nuestro caso, en el caso de esta historia, es la homofobia y el miedo a la sociedad. Pero obviamente también existen estos puntos en los que te puedes dar que tu pareja, te puedes dar cuenta que tu pareja tal vez no es tanto amor y pueda ser algo peligroso, ¿no? Entonces, por eso es importante ver, o sea, Agustín ya había rechazado y empujado a Pato 3 veces, o sea, en distintas formas, de distintos medios, y bueno, también Pato no quiso verlo o no le quiso poner atención. Y creo que también eso es algo que es muy importante. Que las personas pongan atención en el amor propio y en lo que les puede estar pasando a cada uno y les puede estar haciendo daño. Entonces, yo la verdad es que creo que es importante hablar no solamente del que fue asesinado, sino del asesino. ¿Por qué? Porque creo que no para enaltecerlo ni para decir pobrecito, pero creo que es importante como sociedad saber qué estamos haciendo para de pronto generar este tipo de acciones. Que yo sé que mucha gente puede decir, no, pues nosotros no tenemos nada que ver, eso es de cada persona. Y creo que no, la verdad es que todos como sociedad tenemos una voz, un voto y Y una un poco de influencia culpa también. porque al final, o sea, desde la maestra, desde la mamá, desde la tía, o sea, ¿sabes? No sé, ¿tú qué piensas, Emilio? Sí, tú generas un entorno. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de uno, que creo que esta es la cosa con Agustín, de trabajar en ti mismo como ser humano y tener el valor de aceptarte como eres, aunque eso vaya en contra de algo que conoces. Entonces, abrirte a la oportunidad de que a lo mejor vas por un camino distinto al que conoces y no pasa nada. Aceptarte, quererte. Quererte es muy importante. Y respetarte. Y crear un entorno con tus hijos, con todos los que te rodean de respeto, de aceptación, de cariño, de ser amable, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que me está preguntando que hay gente que nunca entendió lo del vecino de Martín. Les voy a decir una cosa. Martín era también nuestro vecino de ahí, de la De cuadra. la Colombia. Y él, pues siempre era como un daddy, ¿no? De así de. Pasaba y era así de. Ey, ey, ey. Pero pues obviamente Pato nunca pensó que le iba a gustar esta onda, ¿no? El arroz con popote. Entonces, pues de pronto, pues ya ven que Pato también era pues bien lanzado y no le importaba vivir su vida al límite. En una de esas lo invitó al viaje con Virginia, porque pues obviamente es fuera de la ciudad y es en otro lugar, pero a la mera hora de que iba a empezar el ñaca ñaca, el güey se puso todo nervioso y después pasa la escena de que ustedes vieron. Así que brevemente eso fue lo que pasó. Vamos a otra pregunta. ¿A dónde fue Agustín después de matar a Pato? ¿Tú crees que Agustín tenía todavía la idea de que a lo mejor pudo haberse salvado o se dio cuenta que lo había matado?
Yo creo que se dio cuenta y en algún punto pensé, ¿qué pasaría si él regresaba después? Y a lo mejor seguía ahí el cuerpo o no sé. O sea, ¿qué pasaba que ya después de que se van todos y ve que no hay nada, regresaba y no sé, se despedía o no sé? Pero yo creo que en realidad se fue a emborrachar con sus, o sea, se fue a esconder, a emborrachar y como a esto nunca pasó y como a planear cómo iban a manejar la situación. ¿Qué hubiera pasado si Pato no hubiera besado a Agustín y no hubiera insistido tanto? ¿Qué hubiera pasado en esa noche? Pues no, a lo mejor no hubiera pasado eso, pero pues es que es una metáfora, bueno, yo lo veo, la historia en sí es una meta, digo, lo estamos viendo en real, pero las historias cuentan metáforas para que aprendamos y también es una cosa de, ¿vas a matar el amor o vas a vivirlo, ¿no? O sea, ¿te vas a atrever a hacerlo o vas a matar la ilusión? Yo creo que tal vez si esa noche Pato no hubiera presionado tanto a Agustín, seguramente hubiera pasado lo mismo que ya habían estado haciendo. Él lo esperaba a que sus amigos ya estuvieran bastante borrachos y que se fueran, y seguro nos íbamos a ir al bar donde yo vivía y trabajaba, y seguramente hubiéramos pasado la noche juntos y hubiéramos celebrado el año juntos a escondidas. Pero la vida cambia en un segundo y en una decisión, y creo que eso es también algo importante de darnos cuenta que en la vida es así. De pronto, una pequeña cosa puede hacer que algo termine muy mal o simplemente continúe la vida normal, ¿no? Pero sí, definitivamente las cosas pudieron haber sido distintas. Siempre pueden ser distintas. ¿Se habían seguido Agustín y Pato? Pues sí, Pues sí, porque ¿no? vivíamos en la misma colonia. Ya después ya no, porque mis papás me corrieron de la casa y no quisieron saber nada más de mí. Pero obviamente siempre estaba ahí con Virginia, porque a mí me gustaba ver a Agustín desde la florería. Sí, yo también creo que se veían seguido. Digo, no se hablaban, pero se veían. Sí. A ver. A mí ya no me sale nada, no me sale, todo se trabó, pero no le quiero picar nada porque siento que se va a joder algo. ¿Por qué eres ese? No sé, he tenido muy mala suerte con la tecnología Pat, estos días, prefiero responde, no creo que picarle. Pato le respondió a las cartas a Agustín. Pues más bien, sí, una vez con el avioncito de papel y más bien. Con besos le respondió. Bueno, es que Pato siempre esperaba para no causarle un problema a Agustín y obviamente no quería dejarle ninguna carta porque sabía que podría causarle un problema. Entonces, generalmente siempre, ya después de las primeras cartas, ellos se veían en una parte del club y bueno, ahí platicaban mucho más. Pero bueno, fue una cosa que fue muy pasional, hubo mucho, mucho de los dos y creo que al final también Agustín no supo cómo manejar. Pues también el alcohol, la ira, ¿no? Sí, también creo que es una persona que le costaba mucho trabajo expresarse, entonces por eso elegía escribir. Y pues Pato no, Pato se expresaba muy bien y decía lo que sentía. Entonces yo creo que más bien Pato era en persona conmigo, todo lo que me decía, y a lo mejor yo era un poquito más frío y entonces le escribía cosas. A ver, Emilio, cuéntanos, cuando tú. ¿Y tú casteaste para este personaje? No.
No, creo que no, no originalmente, o sea, no, a mí me avisaron Ok. como que quieren para este papel. Ok, y cuando leíste a Agustín, o sea, ¿qué te pareció? ¿Ya sabías la historia, ya sabías lo que ibas a hacer? ¿O fue hasta que leíste los guiones? No, no sabía qué iba a pasar, sabía que tenía un romance contigo, pero yo creo que tú ya estabas casteado. Sabía que tenía como algo contigo, pero no sabía cómo iba la historia. Entonces como que la fui como descubriendo mientras lo leía y pues me dolió un chingo la neta. O sea, cuando llegué a esa parte me... Creo que sí, hasta solté la lágrima. Pues es que siento que son temas que... Y tú me vas a entender, son muy cercanos, de cierto modo. Creo que yo me identificaba un poco más, digo, obviamente me identifico más con Pato. Más te vale, cabrón, más te Sí, vale. pero es pero pues igual es la misma historia, es parte de la misma historia, entonces me daba también, no sé, me hizo sentir muchas cosas, se me hizo un final muy, muy, muy fuerte, por eso también quise hacer esas cartas y así como para, una, para disfrutar la experiencia de estar en esta serie al máximo y crear lo más que pueda, y dos, porque... Quería ponerle como capitas y como ir entendiendo cómo llegaba a eso. Oye, y ¿Tú sí sabías? ¿Tú ya sabías que eso iba a pasar? pues Manolo me había platicado que pues, tenía el trágico final, pero no había leído la escena todavía. Cuando la leí, la verdad sí lloré, no voy a mentirlo, Sí, sí ¿verdad? lloré. Sí. Sí. Y lo lloré leyéndolo en un papel. Entonces, obviamente fue una cosa muy fuerte, pero también creo que el poder recibir toda esta retroalimentación por parte de mi compañero actor, pues fue completamente distinto y eso obviamente te lo agradezco porque eso le dio totalmente un giro distinto a la escena final del año nuevo y creo que es importante, ¿no? O sea, es importante también, ¿qué consejo tú le darías a los agustines que existen allá afuera, que de pronto tal vez no quieren, no es su intención hacer daño, pero ¿cómo tú crees que se podría evitar una situación así? Aún pensando en Agustín, en tener un nombre y tenerlo que cuidar y un apellido y solamente vivir con la mamá y el papá ya no está. ¿Cómo es eso? Yo siento que uno hay que entender que esos nombres y esas cosas son una ficción, ¿no? O sea, en realidad es una tontería establecida por un núcleo muy chiquito en el que estás. Entonces, ábrete un poquito para ver cuántos otros núcleos hay, en cuántos otros países hay, en cuántos otros universos hay, y entiende que puedes al final ser tú y también tener ser respetado por ser tú, que todavía está. Es más poderoso que alguien admire tu nombre por lo que eres tú realmente, por lo que representas. Entonces siento que si quieres ese tipo de admiración, pues es más chido hacerlo como yo digo. Y pues no sé, y que se acepten y que dejen de tener tanto miedo. Al final me parece, estamos en mundos, tenemos muchas formas de conectarnos, hay mucho... Tienes muchas formas de ver otros núcleos. Entonces no entiendo por qué sigue dando tanto miedo. Sí recuerdo cuando estaba en esas etapas de no salir del closet y no, que sí da mucho miedo, pero no tengan tanto miedo, no, no es una situación, lo haces más grande en tu cabeza de lo que realmente es. A nadie le importa a quién te estás cogiendo. A nadie le importa. Al final. Bueno, sí, y luego, o sea, sí hay mucha gente que sí le importa. Obviamente yo también la recomendación que siempre les doy a las personas que me dicen esta onda del miedo de salir del closet y pues hablar con su familia es busquen ayuda profesional. Creo que es importante
Siempre, 100%. siempre, siempre, porque bueno, siempre hay un amigo, siempre hay alguien que te puede dar un consejo, pero creo que un profesional, refiriéndome a un psicólogo, un psiquiatra, bueno, no, psiquiatra ya está más cañón, pero depende, hacer simplemente preguntas con profesionales. Si se meten, seguramente en Google encontrarán muchas cosas de cómo salir del closet. Hay de pronto estos foros en los cuales los doctores o las doctoras hablan con las personas, porque creo que eso sería, eso es algo que va a quitar mucho peso, y tú no me dejarás mentir, porque creo que una vez que alguien te dice no Sí. está mal, no hay ningún problema, nadie te va a juzgar, no hay pedo, es lo que tú eres y tienes que ser feliz, se te abre todo un universo distinto. Entonces creo Sí. que lo que le pudo haber pasado a Agustín y a muchos Agustines que están allá afuera es que no hay alguien que les diga relajado, no pasa nada, o sea, esta es tu vida. Y tú decides cómo hacerla, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que las personas busquen y platiquen, porque el guardarse las cosas, creo que empiezan a generar un monte de emociones que terminan explotando y muchas veces explotan de esta forma, ¿no? Sí, muy correcto. A ver, vamos a ver qué otra pregunta por acá. Ay, ay, ay. Agustín visitó la tumba de Pato. ¿Tú crees que se atrevió? O no Sí, sé. yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que él fue el que dejó las dalias? Sí, es muy pasional, Agustín. Muy pasional. Yo ¿Sí? creo que sí le importaba mucho, sí. Yo creo que se emborrachaba y luego iba a la tumba y como que se quedaba ahí un ratito y lloraba y a lo mejor escribía, no sé, estaría interesante pensarlo, pero yo creo que sí. Y ni así te Y perdonamos, ni hijo de la así, fregada. ¿no? ¿Les gustó trabajar juntos? Híjoles, Cris, la La neta. neta no, güey, me cagas, bye. No, nos encantó No, trabajar chico. juntos. Bueno, yo lo puedo decir por mi parte, vean nada más el profesionalismo, es algo que se agradece muchísimo y además Emilio es una gran persona y obviamente cuando ves a un compañero que te está escuchando y que te está dando esta alimentación, es maravilloso. Eso por mi parte. Sí, igual por mi parte, creo que tomaste muy en serio todo el trabajo y te entregaste por completo. Y la verdad que fue muy bonito ver cómo trabajabas. Y siento que en estas cosas de actorales, esas cosas se contagian. Siento que yo te veía como abrirte y hacerlo al máximo, y entonces yo también lo quería hacer, ¿sabes? Como que pusiste un buen, no sé cómo decirlo, pero un estándar, y yo veía que tenía que llegar ahí, ¿sabes? Y eso también está muy chido. Entonces, sí, me gustó mucho. Ay, Emilio. A ver. Este. ¿Cuánto? ¿Cuándo se dan unos becerros? ¿Qué les Y ya pasa, sí. hombre? ¿Cuál es su escena favorita de La Casa de las Flores? Me imagino que ahí podemos hablar de cualquiera que sea o de cualquiera, porque no dicen ninguna de su escena de La Casa de las Flores. De las nuestras, a ver cuál es la tuya. La mía favorita de nosotros es una breve, es cuando pasas en el coche. ¿Sí? Es que A ahí yo ver. sentí o sea, como espectador, ya cuando la vi dije, ¡ah! ¿Sabes? Como que vi ahí ok, estos tienen algo. Estos traen algo, sí. Estos traen algo. La tuya. De que estemos nosotros. Que estemos nosotros o otra, no importa. Que estemos nosotros. A mí me gusta cuando es la pedida y te digo que salgamos. Esa me gusta mucho. No sé por qué. Porque además empiezas con tus corrientadas, güey, a cantar Me ahí gusta. Se me hace secreto de divertida. amor. Sí, esa me gustó. Esa fue idea de Manolo Caro, que cantara esa canción. Sí, claro.
Aquí me dicen que si Pato hubiera aceptado a Paulina como hija, ¿ustedes qué creen? Obviamente. 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 Y le hubiera enseñado todo lo que fuera sobre maquillaje y peinado y todo. Pues esto, un mensaje a las personas que tienen miedo a ser libres. Venga, Emilio. Otra vez. No importa que seamos Otra vez, repetitivos, pues es pero que lo dejarlo voy a bien agregar lo claro. tuyo, busquen ayuda, porque si ven que es un peso demasiado para ustedes, busquen ayuda, porque la hay muchas formas de conectarse hoy en día y pueden encontrar a alguien que los apoye y no sientan el miedo, no son los únicos, hay mucha gente afuera, una comunidad hermosa, una familia que los va a aceptar y querer tal como son, entonces existimos. Sí. Ya, señor Berenjenas. ¿Qué te pone el Mauro. señor Berenjenas, güey? Mauro. ¿Qué te pone? Seguro me va a regañar por no decir las cosas correctas al ratito. No, la verdad es que sí. O sea, como estábamos di diciendo, creo que es bueno buscar una ayuda. Y creo que también, pues también. Parte porque es pedir ayuda, no es solamente por la parte de aceptarse como gay, sino que si tienes miedo a hablar de este tipo de cosas, es porque también puede ser que tengas algunos problemitas de autoestima y que obviamente aunado con eso es mejor platicarlo y obviamente también si encuentras a alguien que sea un profesional del tema. Va a poder hablar con tus papás y decirles, a ver, esto está bien, esto no está mal, y explicarles un poco, porque muchas veces cuando las personas crecen en estos círculos sociales y dentro del catolicismo o alguna religión como muy mocha, no ven fuera de su burbuja y no ven fuera de todo lo que existe fuera de eso, ¿no? Creo que cuando a Pato lo dejaron fuera de su casa, él se dio cuenta que, bueno, había todo el mundo allá afuera y fue lo que él encontró en el bar donde trabajaba. Y bueno, él decidió perseguir su libertad y bueno, le costó la vida. Pero no tiene por qué siempre ser así. Y por eso es importante, que era lo que decíamos, hablar sobre la salud mental. Y sobre la salud mental que tenía también Agustín en cuanto a la ansiedad que con la que vivía, ¿sabes? Era como mucho más, no sé cómo explicarlo, pero es mucho más complicado. Es que me están mandando mensajes ahorita y me sacan Es que lo de que quiero, a la, ver, güey, no nos hagan eso, que te he dicho carajo. yo también, como que me da risa por lo que leo. Sí, Y lo peor es que dicen así como relájense, o no lo sé, ¿qué mismo me te pusieron? escribió a mí. Parecen de ¿Qué escuela, ya pusieron? relájense. Estamos relajados, ¿qué quieres que nos Estamos encueremos? relajados, pero pues es un tema Es un que tema nos fuerte, importa. chinga. Yo tengo un mezcal aquí, o sea, tampoco estoy así Ah, ¿de de. plano? Ay, Pues sí, vámonos, ya. Agustín, alcohólico hasta el 2020. ¿Cómo no? Vámonos. ¿Por qué no? Si iba a leer las cartas, esto es un Ah, momento claro. A de ver. compartir. A ver, a ver, a ver. Momento esotérico. Emilio, aquí ya va, vamos a cambiar un poco ya tantito el enfoque. ¿Quién te enseñó a leer cartas? ¿Por qué estás metido en la onda del tarot? ¿Por qué te llama la atención? Cuéntanos. Pues mira, mi abuela, o sea, del lado de mi mamá, mi abuela sabe leer el café y las cartas. Mi mamá también, porque son de, bueno, sus Libaneses. familiares son de, libaneses. Y es como tradición. Entonces siempre ha como que existido. Nunca ha sido así algo como muy serio, o sea, no es algo que hagamos como religiosamente. Pero siempre ha sido padre y siempre ha sido como que continúa la conversación de. Como de sobremesa, entonces haces un café y te lo leen y como que platicas y la verdad es que mi abuela y mi mamá son muy acertadas cuando te leen, o sea, sí son muy buenos. Y mi hermano siempre le gustó y aprendió a leer las cartas muy bien, yo más o menos la baraja española,
Y de ahí salió como un día le dibujé a él unas cartas y le gustaron y las subió a un blog y a la gente les gustó. Entonces como que hice unas más profesionalmente y las empezamos a vender y se venden muy bien, les van bien. Ok, pues eso está muy bueno. ¿Cómo se llama la marca? ¿Cómo se llama la marca donde haces las ilustraciones? Los pueden encontrar en wanderingoracle.com. Ok, wandering. Voy a subir una Oracle.com. wanderingoracle.com. Y lo voy a subir a una story al ratito, Sí, pero sí. súbelo una historia al rato, por favor. O sea, y mira, mucha gente está diciendo aquí, yo, qué cool, yo quisiera poder leer las cartas. Deberías de hacer un Instagram TV, un video en el cual le digas a las personas cuáles son los básicos para leer las cartas. Oye, Pues fíjate que no estaría no, mal. sí. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en una sesión de cartas? Que digas, no mames. O sea, de que me hayan dicho y que sí haya pasado. Pues eso, o que se lo estuvieras leyendo a alguien y después pasó, o no lo sé. Pues me ha pasado más cuando sí, Carlos. Hola, Charlie. Charlie, ¿estás ahí? Ya deja de Me ha estar pasado más. fregando ahorita no lo dejas concentrarse al chico. Me ha pasado más cuando me las lee mi mamá y Ajá. luego pasan las cosas, porque intento apuntar cositas para luego acordarme, porque igual a mí se me va el pedo. Las apunto y luego cuando pasan lo leo y veo que me lo había dicho. Eso me pasa mucho. Y también alguna vez pasó con mi abuela que dejó de leer las cartas precisamente por eso, que vio la muerte de uno de mis tíos y de ahí dijo, ya no las quiero volver a leer. Entonces ya no las lee. Wow, bueno, eso es bastante fuerte. Ya muchas personas están diciendo que por favor que hagas el video, que quieren, pídele perdón a Agustín, pídele perdón a Pato, pídenmelo de rodillas, perro del Además te mal. lo De rodillas, arrodíllate. va Ya ven cómo es hijo de perra, está tomando y la chingada. No, 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 no. Oye, pero ya. sí. No, sí, mucha gente está pidiendo que hagas la lectura de cartas, o sea, que des un principio y pues también que pases la página en donde pueden encontrar las cartas de tarot. No, se las voy a pasar y cuando lo haga le voy a decir más bien a mi hermano que me ayude a hacerlo porque él es el bueno. Y si quieres, pues que te las lea a ti y haces un par de preguntas. Sí, estaría bueno. Hacer una sesión más, no una sesión espiritista, pero una sesión de cartas de tarot. Y bueno, yo la verdad quería agradecerte muchísimo, Emilio, por tu profesionalismo, por tu entrega en este proyecto, por darme tanto como actor para poder yo también dar lo mejor de mí y pues agradecerle también al público que le ha gustado tanto tu trabajo, que le ha gustado tanto mi trabajo, que le ha gustado tanto la serie, que le ha gustado tanto esta pareja que a pesar de que odian y aman, pues son realidades que existen. Entonces creo que es importante hablar de ellas. Y pues nada, yo nada más te quería decir, güey, que te admiro mucho, que te quiero mucho y que gracias a toda la gente que nos ha estado mandando tantas cosas y mostrado tanto su amor, ¿no? Yo también, Cris, muchas gracias. Sabes que te quiero mucho. Y gracias a todos. Estoy intentando, soy medio malo con la tecnología, pero estoy intentando contestarles a todos. En algún punto eso va a suceder, pero pues a lo mejor no me voy a tardar más de lo que creería yo. Sí. Pero sí les voy a responder y me encanta que me escriban y me encanta que nos platiquen de la serie y de lo que les gustó. De verdad que sí nos hacen el día. Entonces, no paren de hacerlo. No paren de hacerlo y por favor, si no han visto la tercera temporada de La Casa de las Flores, ya es tan tarde, pero está bien, se lo pueden echar en un fin de semana. Este fin de semana que viene se la pueden echar. Si ya se la echaron, se la pueden volver a echar. Y creo que yo solito me estoy, bueno, está bien, échense a quien quieren, pero dentro de su casa, o sea, en su casa, que estén en su casa, si no, pues lo mejor es la Manuela. Y pues sí, cuídense mucho, no sé
Cuando espero que pronto nos volvamos a ver en el set, Emilio, porque fue un honor compartir contigo. Ojalá que sí, Cris, que pase seguido, ha Que estado pase muy seguido, divertido. definitivamente. Y pues gracias a toda la gente que nos acompañó en esta lectura de cartas, que fue algo muy especial para nosotros. Y era tratar de mostrarles a ustedes la historia que hubo detrás de lo que ustedes no vieron a cuadro, no vieron en cámara y cómo se conocieron estos dos personajes y qué fue lo que llevó. Y a lo mejor, ojalá hayan podido entender un poco más y acordarnos que nosotros como sociedad tenemos un compromiso y una responsabilidad para con los otros. Así que tratemos de siempre ser nuestra mejor versión, tratemos de siempre no dañar a una persona con palabras ni con acciones, porque no sabemos si esa acción o esa palabra lo va a marcar para siempre, ¿no? Y creo que es muy importante que tomemos también la responsabilidad de los Agustines Corcuera que existen en nuestra sociedad, porque También. todos somos parte de un todo y tenemos que aprender de todo esto. Sí. Y saludos a Mitch que se conectó, a Greta, a mi madre que seguro también se conectó, a mi hermano, Sí, a mi madre todos. también por ahí está, por ahí vi también a Ay, Leslie. saludos también. Es lo máximo. Había Lizzie también, a Lichi ahí andaba. Alicia también. Saludos, Lichi. Bueno, Saludos. pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los queremos mucho. Te mando un besote, Emilio. Un Cuídate besote, mucho. Cris. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Y pues bueno, esta fue nuestra sesión de cartas en la cual escucharon y pudieron saber un poquito más de la historia de Agustín y Pato y cómo se conocieron. Así que, pues les mando un beso. Gracias.